Y bueno, estamos precisamente ya en el stand del Tren Maya, donde estábamos transmitiendo hace un momento con mi querido Miguel Torruco, que es el secretario de Turismo de nuestro país. Mi querido Miguel, ¿cómo estás? Paco, me da mucho gusto saludarte, igual a toda la audiencia. Oye, impresionante, ¿eh? Pues se logró el sueño que siempre tuvimos de hacerlo en la Ciudad de México y demostrar que íbamos a romper todas las marcas, todas las cifras. Ya marcan que prácticamente se superó, pues por mucho, las otras 46 ediciones. El día de mañana daremos la conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y un servidor, para dar a conocer ya los resultados finales del tianguis y sobre todo también el impacto turístico para la ciudad y todo lo que trae de beneficios. Oye, al momento, como tú dices, todas las marcas se han roto, ¿no? Cuéntanos un poquito. En número de países, en número de citas, número de compradores nacionales, en internacionales, en número de stands, de pabellones, de expositores, inclusive hasta las conferencias, cerca de 30 conferencias muy importantes con temas muy precisos y dos magistrales. Ayer fue la de la señora Marín, que fue tesorera del gobierno de Estados Unidos, y el día de hoy será la de Carlos Slim. Así que pues hemos cubierto todas las áreas. La cena que ofrecimos de capitanes generalmente era una cena para 500 personas, era comida, la pasamos ahora a cena. Fueron 1.100 personas que asistieron, donde se quedaron impresionados con el video de la historia de México y del turismo de nuestro país. Mismo video que vamos a dar la facilidad de que todos lo bajen para que lo tengan a su disposición y todos hagamos sinergia para promoverlo a nivel nacional e internacional. La cena también de bienvenida por parte de la jefa de gobierno también fue muy interesante, porque los tour operadores estuvieron felices con el ballet folclórico de Amalia Hernández, desde luego el mariachi de la Secretaría de Marina, que es de lo mejor. En fin, hemos logrado muchos aspectos que me siento orgulloso de que la misión ha sido cumplida. Yo le dije al presidente, me comprometo de dejar la marca más alta de la asistencia y de la calidad de un tianguis turístico, y que esto, tú lo puedes constatar, tiene el nivel de Fitur, el nivel de pabellones, desde luego gracias al apoyo de los gobiernos de los estados, de los gobernadores, de las secretarias, secretarios de turismo y sobre todo del sector privado, que en la inauguración pues nos distinguió con su presencia por primera vez 14 gobernadores. También se rompió esa marca. También estuvieron con nosotros el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, máxima autoridad del sector privado, el presidente nacional de Concanaco. También estuvo el presidente del CENET, están presentes la presidenta de Canaero, de Canapat, el presidente Canapat, el presidente de las instituciones educativas, de los guías de turistas, en fin, está representado el sector privado, y que gracias a ellos también se tiene la magnitud de los stands, que también hubo muchos patrocinios y mucha colaboración de los tres órdenes de gobierno. La verdad es que sí está impresionante, Miguel. Estamos hablando del stand más grande, es 918 metros cuadrados, el de la Ciudad de México, 32.000 metros cuadrados de exposición, stands de primera calidad. Este del Tren Maya ya transmití desde ahí, desde la cabina de control, la verdad que está padrísimo. Cuéntanos, si México va bien, el turismo va mejor. Cuéntanos un poquito en cifras y cuáles son las prospecciones para el 2023. Bueno, que en primer lugar, nos tocó el momento más crítico en la historia. A mí como secretario de Turismo me tocó el momento más difícil que se recuerde desde la Segunda Guerra Mundial. Pero en lugar de estar llorando hay que tener creatividad. Y lanzamos el primer tianguis digital. Todos los países cancelaron sus ferias. Nosotros no cancelamos. Lanzamos la primera edición digital, estuvieron 61 naciones, un poco más de alrededor de 1.000 compradores. Mantuvimos contacto
durante los 2 años de crisis sanitaria con todos los turoperadores emisivos de Canadá y de Estados Unidos. Les enviábamos mensajes subliminales, videos en su propio acento, con su propio acento, la Columbia Británica, etcétera. También, desde luego, fue muy importante la decisión que tomó el presidente de no restringir los vuelos internacionales ni nacionales. También que por la política de austeridad se tuvo el recurso y ordenó que se adquirieran las vacunas en tiempo y forma. Cuando en México teníamos los adultos mayores la segunda vacuna, en países europeos muy desarrollados no tenían ni la primera. Y también no quiso, como de costumbre, el que no hubiera endeudamiento. Antes se acostumbraba, habían líderes que levantaban la mano y decían que nos endeudemos el 2% del PIB para que nos rescaten. Es decir, era el gobierno benefactor, pero aquí se apoyó a los de abajo por la orden presidencial. Y sobre todo que todos esos puntos que se dieron dio un buen resultado. El resultado fue que en forma coyuntural en el 2021 nos catapultáramos a la segunda posición por abajo de Francia. En el 2018 estábamos en el séptimo, pasamos al segundo. De captación de divisas, que es donde se mide la potencialidad, del 2018 pasamos al número 9. Y en gasto per cápita, que es muy importante porque es donde se ve el impacto hacia la población, estábamos en el lugar 40 en el 2018, pasamos ya al lugar 29. Y lo interesante fue que vino un nuevo nicho de mercado que anteriormente no se traía y que no venía. Y que decidieron, unos por curiosidad y otros por recomendación y otros por lo que hayamos hablado con los turoperadores, venir a nuestro país y descubrir que hay excelentes desarrollos, un servicio impecable, pero sobre todo que los protocolos biosanitarios muchas veces estaban mejor que en los países desarrollados, que fue ejemplo. Muchos tuvieron la oportunidad de ir a los países vecinos del norte y veían que nuestros protocolos estaban mejor desarrollados. Y aquí quiero hacer mención que cuando me lo encomienda el presidente y tuvimos que coordinarnos con la Secretaría de Salud para incluir algunos lineamientos, también pedí el apoyo a las cámaras y confederaciones, así que el sector privado jugó un papel preponderante en esta materia y pues eso dio como resultado que el año pasado, ya en al cierre del 22, tuviéramos una captación de divisas, que es donde se mide la potencialidad, de 28.016 millones de dólares, y lo más satisfactorio que en materia de inversión extranjera directa en turismo, tuvimos la cantidad de 3.447 millones de dólares, 216% más que en el 19, y en lo que es divisas 14% más. Pues Miguel, la verdad que muchas felicidades por este esfuerzo, muchas felicidades por este tianguis que está saliendo por nota y muchísimas gracias, por supuesto. Gracias por la oportunidad y también es la primera ocasión, a iniciativa de la jefa de gobierno, de haber sacado el tianguis a Reforma. Están las 32 entidades federativas donde todo el pueblo, todos los ciudadanos pueden ver artesanía, folclor, promoción de cada lugar, de los pueblos mágicos, de cada destino y sobre todo de degustar algunos platillos típicos. Una gran fiesta. Gracias, Miguel. Es una gran fiesta. Me da mucho gusto. Gracias, Paco. Felicidades.